Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de La Hora del Turismo, un día en. Hoy partimos desde Los Cristianos, esta costa del sur de Tenerife que pertenece al municipio turístico de Arona. Y queremos mostrarles a ustedes, aparte del sol y la playa, un montón de cosas más. Sorpresas por descubrir en un nuevo programa que esperemos lo disfruten. La verdad es que paseando por este tipo de avenidas no tenemos nada que envidiar en Canarias y en concreto en el sur de Tenerife, a Miami por ejemplo, porque en esta avenida comercial, muy conocida porque era la avenida de los Verónicas, está poblado de centros comerciales, de cafeterías, de restaurantes, estamos muy cerquita del centro comercial Gala y eso nos va a dar pie para conocer y hablar en profundidad con el máximo responsable de la promoción económica y el desarrollo local en el Ayuntamiento Aronero, creo que nos está esperando. Don Marcos Afonso, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Gracias por recibirnos en este lugar. Siempre es mejor hacerlo fuera de un despacho, ¿no? Sí, la verdad que, y sobre todo aprovechando, pues, verdaderamente los paseos, todo el tiempo que tenemos, que es estupendo. Yo creo que en Arona tenemos que hacer las cosas en la calle, no verdaderamente dentro de los despachos. Sin duda, y con este clima, que también sé que está reconocido a nivel mundial, vale la pena. Bueno, don Marcos, estamos en un punto neurálgico, si hablamos desde el punto de vista económico, hablamos del shopping como una de las grandes alternativas de turismo, todo está relacionado y evidentemente el factor comercial y desarrollo económico es fundamental como políticas de acción dentro del Ayuntamiento de Arona. Sí, yo creo que a día de hoy cualquier estrategia de turismo, de comercio, yo creo que están engranadas, que son paralelas, que tienen que trabajar juntas y verdaderamente yo creo que estamos hablando de una sinergia que son muy importantes. ¿Te parece, Marcos, que iniciemos la andadura? Porque estamos muy cerquita del Papagayo, otros lugares que en los últimos años se han convertido en un punto de encuentro de la peregrinación de los amantes, no solo de la noche, porque vamos a demostrar que el Papagayo Beach Club, aparte de ser un lugar de, como digo, de ocio, de encuentro para cualquier tipo de edad, a la hora de tomarse un aperitivo, un café o evidentemente salir por la noche a disfrutar de la buena música y mejores compañías, ¿qué les parece si ofrecemos la parte del Papagayo menos conocida, como es por la mañana? Vamos, nos tomamos ahí el primer cafecito y bueno, disfrutamos yo creo que también de un sitio, como bien decías, emblemático de este municipio de Arona, con una apuesta privada muy importante y que bueno, pues desde por la mañana hasta por la noche, pues está dando un servicio que yo creo que es muy muy importante. Aquí estamos pues al borde de la playa, al borde del mar y yo creo que significa pues bueno, un lugar sobre todo para disfrutar, para estar, para venir con las parejas, con los amigos. Afortunadamente el asociacionismo en Arona funciona pues bastante bien, ya sea dentro de lo que son las propias zonas comerciales, de lo que es la asociación de empresarios, el foro Amigos del Sur de Tenerife, el centro de iniciativa turística. Tenemos una variedad en todos los sectores bastante importante y que siempre buscan reunirse no dentro de un centro cultural, no dentro de un despacho, sino en propios locales, que al final pues bueno, pues esas reuniones también generan economía, generan consumo y potencian pues la importancia de estas asociaciones. ¿Se está consiguiendo con tus acciones que haya más vinculación en todos los apartados, en todos los sectores, organización privada junto con el conjunto que maneja la gestión pública en el Ayuntamiento de Arona para dar una forma a ser modelo de gestión y de destino? Sí, yo creo que, bueno, nosotros lo que hacemos es poner nuestro granito de arena, el papel protagonista lo tienen ellos. Yo creo que afortunadamente, por lo menos con lo que yo me he encontrado en estos
tres años que llevo en lo que es el Ayuntamiento de Arona, es con un sector empresarial muy vinculado, muy volcado a las iniciativas que tenemos desde el Ayuntamiento, y para mí es un orgullo absoluto el poder trabajar con ellos de la mano, no solo dinamizar, sino también realizar estrategias comerciales, estar al lado de ellos, escucharlos, saber lo que en un momento determinado les preocupa de su zona, de su propio comercio, y bueno, pues por lo menos siempre intentar escucharlos y poner nuestro granito de arena para que las cosas pues salgan para adelante. Cuando hablamos de la milla de oro, ¿por qué estamos diciendo que Arona, el sur de Tenerife, cuenta con esa milla de oro? Pues sobre todo, hombre, desde el punto de vista como responsable del Ayuntamiento, yo creo que es un ejemplo entre lo que es la inversión pública y la inversión privada. Y por otro lado, ya como ciudadano, como visitante de la milla de oro, pues sobre todo porque puedes encontrar cualquier tipo de establecimiento, tanto de alto standing, de lujo, como adaptado a todos los bolsillos, y en restauración pues tienes todo tipo de variedad, todo tipo de calidades. Yo creo que es una zona que lo engloba todo. Oh, what a shame! Your last day. I know. We started here, yeah, and we're ending here. Ah, fair. Our first day we were here. First day we came here. First thing and the last day. Last day. Oh. It's beautiful. We love it. Cool. So after these holidays, are you thinking come back the next year? Definitely. Yeah. 100%. We are coming. It's beautiful. Yeah, it's beautiful. And the food? It's very good. Very good. Very good. And the people? Oh, everyone's so nice. Of course. Yeah. That's what we said, London's everyone's not nice. Yeah, everyone's so friendly. So friendly. Good. Okay, so we let you alone. Enjoy your last day, and we thank hope you have had a really nice day. We hope we come again. Yeah, of course. See you soon. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Adios, hasta pronto. Estamos en medio de la milla de oro. Sí, la verdad que bueno, pues ya lo podemos observar a través de las ventanillas del coche. Estamos hablando de una zona que engloba a seis complejos. Entre ellos, pues bueno, pues ahora estamos pasando por Parque Santiago. Y bueno, pues una zona con vegetación, con aceras anchas para que se pueda pasear, muy accesible y con una variedad comercial, pues yo creo que bastante, bastante importante, y referentes en toda Canarias, y al mismo tiempo pues una serie de comercios y establecimientos pues bastante asequibles a todo tipo de bolsillos. Todo ello pues junto con lo que bueno pues que estamos viendo de Pirámides de Arona, donde porque estamos hablando también, perdona Marcos, de que es la oferta comercial, la oferta de shopping, la de entretenimiento, pero no olvidemos la cultura. Y hemos pasado justamente ahora por las Pirámides de Arona. Cultura y ocio, porque verdaderamente estamos con todo lo que significa el espectáculo de Carmen Mota, un espectáculo señero en nuestro municipio y en toda Canarias. Que también ha dado a conocer el nombre de Arona como destino. Totalmente, y bueno, que es un referente. Es decir, muchísimos turistas lo primero que hacen cuando se bajan es preguntar sobre dónde está el espectáculo, el ballet de Carmen Mota. Yo creo que para nosotros es un orgullo tener esta milla, este establecimiento, esta zona comercial, y al mismo tiempo, pues bueno, pues un aliciente a continuar trabajando de la mano de los empresarios privados, que son los que verdaderamente apuestan cada día para que esta zona y todas las zonas del municipio pues sean mejor. Hablamos de una pequeña metrópoli con, yo pienso que decenas y decenas, hasta cientos de cocinas internacionales diferentes, mezcladas, ¿no? Sí, aquí tenemos pues desde cocina japonesa, cocina tradicional española, hindú, argentina. Yo creo que al final es una pequeña ONU gastronómica dentro de lo que es una zona comercial. El turista ya cuando llega a un destino, ya cuando llega aquí a nuestra isla de Tenerife, ya no solo busca sol y playa. Afortunadamente eso es una garantía, lo tenemos, pero también busca una oferta alternativa, que en este caso pues estamos hablando de lo que puede ser pues la gastronomía y el comercio.
Pues bueno, pues intentar llevarlos hacia las zonas rurales, que conozcan pues lo que es nuestra agricultura, nuestros caseríos, nuestras medianías. Que también es otra forma de shopping, entre comillas, como es la apuesta por los mercados de los agricultores. Total, yo creo que ese es un camino que es básico. En Arona, pues bueno, pues llevamos tiempo intentando luchar porque se abra el que tenemos ubicado en Valle San Lorenzo, próximamente ya afortunadamente lo conseguiremos. Y yo creo que ese también es otro aliciente para mostrar a nuestros turistas. Tropicais, danza, danza, capoeira. Noche y día canta, danza. Noche y día canta, danza. Bueno, a mí me habrás escuchado muchas veces lo de perderse por las calles de Arona. Sí, yo creo que en la Milla de Oro es un lugar para perderse. Y como bien decía, yo creo que este es un punto de encuentro, un punto magnífico para poderse hacer, pues el propio turista, hacerse una foto, disfrutar de un espectáculo que, bueno, yo recuerdo cuando muy pequeño de haber visitado en Barcelona pues los espectáculos de Las Fuentes, y la verdad que es un honor y un lujo tenerlo también en Arona, la mezcla de la música, las luces, el agua. Yo creo que es algo para estar muy orgulloso y para invitar a todos los que nos están viendo a que vengan a Arona, a que vengan a todos, no solo aquí a la Milla de Oro, sino a los cristianos, al Valle, a cualquiera de los núcleos, que nos visiten, que disfruten, que coman, que vayan por los comercios y que, bueno, que al final pues compartan con los aroneros pues este municipio que tenemos y que bueno, que tanto cariño pues le intentamos mostrar. Agradecerte a ti, a la hora del turismo, pues el estar aquí, el estar en Arona, y bueno, pues invitarles a continuar nosotros aquí. Continuamos disfrutando y trabajando. Muchísimas gracias. Hasta, ¿vale? Hasta luego, hasta la próxima. Bueno, la verdad es que estamos encantados, como en cualquier rincón destino de Canarias, pero lógicamente hoy aquí, fíjense ustedes. Vamos a hablar de la parte de turismo de Arona, y es que esto también seduce los sentidos. Estamos en esta escalinata, en esta fuente artificial, pero que también con este colorido, pues nos evoca un poquito en el estado del bienestar y del placer. Y de eso se trata en definitiva, en el turismo, de dar placer. Estamos hablando de una industria de personas. Y buena persona es la concejal de turismo del Ayuntamiento Aronero. Hola, Evelyn. Muy buenos días, Alexi. Yo es que la verdad estoy encantado, vengo paseando y por esta Milla de Oro, pues ya para hablar de la parte estrictamente turística 100%, me encuentro con esta fuente artificial junto al Hard Rock. Esto me seduce, parece que estoy en medio de las piscinas. Y chica, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que siempre el agua es símbolo de calma, ¿no? De tranquilidad, y al fin y al cabo, pues bueno, aunque sea una apuesta que ha hecho también en ese sentido la Mare Nostrum, estamos encantados y bueno, yo creo que también es un sitio, es un lugar por excelencia, ¿no? Del municipio de Arona, y que también dentro de poco empezaremos a reformar y a rehabilitar, con lo cual yo creo que importante. Va a ser un realce también importante para Arona y para la isla. Bueno, Evelyn, queremos ya meternos en la maquinaria turística del 100% y que, lógicamente, que nos muestres, tú como aronera y como niña criada en esas costas, que nos digas lo que vamos a ver en el programa en el día de hoy. Pues bueno, yo estoy encantada que estén hoy aquí acompañándonos en Arona, y yo creo que sería interesante hacer algo informal en la Playa de los Cristianos, porque creo que fue un poco el origen donde nació el turista ya por los años 60, y sería interesante visitar aquella zona. Yo encantado, lo que pasa es que no me trae bañador. No importa, nos quitamos los zapatos y nos sumergimos en la arena. Vale, perfecto, hasta las rodillas. Vamos, a la Playa de los Cristianos. Aquí estamos paseando por la Playa de los Cristianos. Hay que decir que también se ha convertido en un plan de actuación hace muy poquito tiempo y estamos viendo algo modélico, Evelyn. Efectivamente, y sobre todo porque de alguna manera nosotros siempre Arona se ha caracterizado como un destino de sol y playa accesible, y esto, bueno, pues fue parte también de la zona que se adaptó para las personas pues con discapacidad y movilidad reducida que tenemos en el municipio. Yo creo que es uno de los paseos pues más transitados, que conecta también con la Playa de las Vistas, que es otra de las playas también referentes en el municipio, y bueno, yo creo que también es lo que hablábamos, ¿no? Aquí nace
el origen del turismo, ¿no?, en el sur de la isla y en los cristianos, con ese turismo sueco que nos visitó en un primer momento y que veía en nuestro clima pues una fortaleza, ¿no?, a la hora de curar sus enfermedades. Y bueno, ahí surge ese boom turístico, ¿no?, que yo creo que hoy por hoy nos ha consolidado como destino importante y maduro a nivel nacional e internacional. Y bueno, yo creo que es bueno, cada vez intentando pues mejorar la calidad de los servicios también. Hablando de calidad, vamos a probar la calidad de la arena y la calidad del agua dentro de nuestras medidas, porque hemos ido no muy preparados, pero como buen canario y como buena canaria, por supuesto, hay que echarse un remojón. Además, ¿no?, voy a recordar cuando yo era chiquitita y venía por eso, aquí. Quiero que me un poquito de tu trayectoria de cómo ser una niña jugando, porque supongo que aquí hiciste tus primeros castillos de arena. Pues sí, claro, por supuesto. Por cierto, hablando de castillos de arena, vénganse para acá. Ven, uh-huh. ¿Te has dado cuenta, no, Evelyn? Sí. Que por cierto, decía antes fue micrófono, que ya está aprobado por Costa este tipo de, en principio, de arte en la playa. Realmente ahora Costa está llevando también a cabo, yo creo que actuaciones, o por lo menos regulando las actividades que se realizan. Porque estamos viendo auténticas obras de arte en la playa. Yo creo que este tipo de acciones, si de una manera pues comedida, regulada y demás, pues son importantes porque también generan un atractivo. Evidentemente estamos hablando de una playa que empieza a ser el origen, la histórica del municipio y la histórica de uno de los puntos turísticos más importantes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, tiene los servicios de última generación, por así decirlo, ¿no? Y está plenamente adaptado a cualquier tipo de edad, cualquier tipo de minusvalía, porque también Arona ha sido reconocido en numerosas ocasiones por esos premios y reconocimientos a mejorar toda la accesibilidad para que el turismo lo disfrutemos todos y entre todos, ¿no? Oh, ¡wow! ¡Evelyn! ¡Me estoy quemando! Uf. Yo no recordaba la arena de los cristianos. Bueno, yo creo que la playa de los cristianos no solo es una playa que por eso donde nace el turismo aquí en Arona, sino que al fin y al cabo también es un punto de encuentro, ¿no? En estos momentos el producto que estamos desarrollando o que se está promocionando con un nuevo restyling de imagen corporativa desde turismo y demás, lo que trato de conseguir es que todo lo que promocionemos también vaya en la línea de la sostenibilidad. Yo creo que lo que hagamos ahora también será la riqueza y, ¿sabes?, y el bienestar de nuestras futuras generaciones, ¿no? Yo creo que en ese sentido el sol y playa es un target de mercado que ya está totalmente consolidado y obviamente es la apuesta importante del municipio, pero es que tenemos que generar más oferta complementaria. Yo creo que oferta complementaria de calidad, productos turísticos innovadores, pero que vayan en la línea de resaltar nuestra cultura canaria. Yo creo que hemos perdido un poco esa visión en la que nos hemos adaptado al perfil del cliente que viene, pero no hemos potenciado realmente cuál es nuestra riqueza. Y además has dado con el punto fuerte, o de alguna manera, ¿sabes?, de un proyecto que se ha venido desarrollando desde Turismo Arona desde hace tiempo, y es que esperamos también que contar con el apoyo de Turismo de Tenerife para poder abrir aquí un museo de interpretación de cetáceos en la zona donde ya Costa es autorizado, en la playa, justo en la playa de las Vistas, ¿no? De las 80 especies de cetáceos que tenemos en el mundo, aquí nos encontramos con 27 de esas especies, y donde cuando se hacen las excursiones, que es uno de los atractivos después de la visita del Teide, es una de las segundas excursiones más realizadas por el turista que nos visita, ¿no? Evelyn, hemos decidido hacer una paradita porque, lógicamente, con esta temperatura, con este bienestar que se respira en Nuevo Tiempo, tenemos que hidratar el cuerpo. Y nos has remitido al Hotel Paradise Bar a tomarnos esa cañita, ese aperitivo. Pero también nos sirve para, de alguna forma, unir lo que es otra de las acciones políticas fundamentales para no solo el Consejo de Turismo, sino para el Ayuntamiento. Porque hablamos de una de las estructuras hoteleras de destino maduro, como es gran parte del destino, sobre todo en la zona de la Costa de los Cristianos donde nos encontramos, pero estamos hablando de lo que es la renovación
de la planta hotelera, el plan de modernización turística. Somos, de alguna manera, los que tenemos que facilitar, ¿no?, el desarrollo y realmente las iniciativas que la actividad empresarial quiere desarrollar. ¿Qué sería de Arona, obviamente, sin una planta hotelera y alojativa como la que tiene, ¿no? O sea, de calidad, diferenciada, con una apuesta cada vez, ¿sabes?, más tecnológica y desarrollo, y de al fin y al cabo una capacidad de negocio importantísima, ¿no? Obviamente estamos hablando de un destino maduro que tiene instalaciones que requieren también de una mejora, de una rehabilitación y bueno, desde el Gobierno de Canarias, desde el Turismo de Tenerife, desde los propios ayuntamientos, pues estamos intentando poner todas esas herramientas de alguna manera para que en estos momentos, que son momentos complicados de recesión económica, también es importante que la actividad empresarial apueste también por generar esa renovación, intentando pues en la medida de lo posible poner esas vías de financiación. Hay receptividad, hay recepción y ganas de emprender ese trabajo, aprovechando ese dinero en activo que hay ahora por parte de los bancos, ha bajado de interés para los empresarios. Trabajo no solo de las administraciones públicas, sino en este caso también organismos como Asotel están haciendo proyectos interesantes donde de manera tripartita o de diferentes bandas, pues estamos intentando en el rol que cada uno nos corresponde y nos toca, pues intentar apostar por esa renovación, no solo de la planta hotelera, sino en general, ¿no?, de las infraestructuras públicas del municipio, que es importante. Perdona, pero mira quién tenemos aquí. Hola, Nino. ¿Qué tal? El director comercial y prácticamente el hombre que tiene mucho que ver en el día a día de este fantástico hotel como es el Hotel Paradis Park. Y viene que ni pintar, porque estamos hablando justamente de lo que es la apuesta de los privados a la hora de, tanto en pequeñas propiedades como grandes cadenas, a la hora de utilizar, en el buen sentido de la palabra, aprovecharse de los elementos que da y dota la ley y el empresariado para afrontar grandes planes de renovación turística y modernización en ese sentido. Esto es un ejemplo, ¿no, Nino? El Paradis Park, buenas tardes, Alexis. Sí, es un claro ejemplo de lo que estás diciendo. Nosotros empezamos nuestro proceso de reestructuración y de reinvento, digamos, hace unos 4 años, y seguimos ahí, por supuesto, apoyados y de la mano también de lo que es nuestra comarca sur, nuestro municipio de Arona y, por supuesto, el ayuntamiento. Hemos llegado hasta el barrio de La Camella. En concreto estamos, como ven ustedes, muy cerca de lo que es el punto de encuentro del pueblo, del municipio de Arona. El barrio de La Camella, con ese centro cultural y con la plaza del pueblo. Pero es que Arona tiene casco histórico, Arona tiene costa y Arona tiene también barrios como el de La Camella, que acogen el Lajar de Bello, uno de los restaurantes de parada obligada, un joven restaurador que con 40 y pocos años ha sabido situar al máximo nivel de la restauración apostando por los productos canarios. Él es Alejandro Bello, lo conocemos. Es un placer y un orgullo pues saludar y presentar a un profesional de Canarias que acaba de conseguir un certificado de excelencia de TripAdvisor, la página, más que la página, el consorcio que se mueve a través de las redes sociales y donde los clientes tienen la última palabra a la hora de hablar de calidad, y por lo cual, pues para nosotros es un orgullo saludarte, estar aquí, Ale, y felicidades porque esto es una exclusiva, lo estamos dando a conocer primero a nivel mediática, y el Lajar de Bello ha sido reconocido en el año 2014 con el certificado de excelencia. Volvemos a sorprender de cómo la comarca de Chasna sigue ofreciendo productos de este tipo. Hablamos de restauración, hablamos con un gran chef, hablamos de un hombre que trabaja la calidad y el producto canario y sobre todo se preocupa mucho de sus clientes. Efectivamente. Al final hay que defender, defender siempre el producto canario, defender todos los productos en sí y ofertar pues al cliente lo mejor, lo más competitivo en precio, en calidad, en servicio, en respeto. Eso es un poco la línea nuestra, ¿no? Ser competitivos al máximo en todo. ¿Cómo te da tiempo para mantener un nivel de esta categoría al más alto nivel? Bueno. ¿Vender como vendes, que somos que está, digamos, al pie del cañón constantemente? Pues al final te da tiempo, encontrando 25 horas al día.
Si llegas y te levantas a las 12 del mediodía para buscar el producto, ya no está el producto y por supuesto ya tendrás al cliente sentado en tu mesa y no hay resultado. Hay que pelear mucho, son muchas horas, prácticamente no hay descanso, no hay días libres, cuando todo el mundo se divierte, tú trabajas, pero al final te tiene que gustar, al final todo se reduce en que te tiene que gustar. Cuando eres pequeño, pues empiezas con algo porque no tienes mucho más conocimiento que el que te va llegando y al final pues empiezas con un trabajo para poco más que para sobrevivir con una familia que éramos muchísimos y luego pues te das cuenta que te gusta y que has nacido quizás para eso, ¿no? Para el servicio, para prestarte, para dedicarte a los demás, ¿no? Porque al final te dedicas a los demás en hacerle la vida a los demás pues buena, que la gente se divierta, que la gente coma, que... Y ahí es de donde sale, y eso es cada día, y va creciendo y te gusta y forma parte de tu vida. Todo esto es a base de tener un equipo de trabajo detrás, de enseñar al equipo, de que ellos estén concienciados que hay que trabajar, de que hay que luchar, de que hay que hacer las cosas bien, que es el camino luego a la recompensa, pero solo, por supuesto, yo puedo ser muy grande, pero solo no ganas ningún partido. Tienes que tener un equipo detrás de todo esto, ¿no? No sé si el cocinero se hace o nace. Tú has tenido las dos vertientes, pero en ese sentido tú también has sabido mejorarte en el sentido de situarte en una élite de cocineros de Canarias donde empiezas a estar siendo reconocido con apenas 40 y pocos años. ¿Eso cómo es posible, Ale? Diferenciarte yo creo que no es difícil si le pones cariño, si pones el buen hacer de las cosas, si buscas un producto y no engañas a tu cliente, entonces te diferencias. ¿Cómo no te diferencias? Si buscas todo que sea mediocre, si solamente piensas en el resultado final dinero, ahí es donde no te vas a diferenciar. Puede ser que ganes dinero, pero no te vas a diferenciar. Te diferencias cuando te preocupas cada día de tener el mejor, de ser bueno, del respeto, de limpiar, de dar todo eso que el cliente al final busca, de que cada cliente que entra se lleve el recuerdo de cada cliente que entre, sea al final parte de tu negocio, porque al final puedes tener un buen restaurante espectacular, con la mejor lámpara y con la mejor vajilla, pero si no transmites eso al cliente, no te diferencia. Normalmente hay muchísimas horas de trabajo, hay muchísimas pruebas, hay muchísimas muestras, discutimos el plato cuando lo tenemos terminado, pues todo el equipo siempre pues probamos, discutimos, quitamos, añadimos y lo que no encontremos que está al principio pues básicamente lo desechamos o lo aparcamos y volvemos otra vez a retomar todo el plato, volvemos a cambiar medidas y pesos y demás. Yo soy alguien que pese a que soy bastante disciplinado, pero ellas participan igual que yo y tienen, al final, su peso del voto vale igual. Este es nuestro equipo de cocina, Sandra, que lleva la partida de lo que es los fríos, ensaladas. Hola, Sandra. Hola. Elizabeth, que es la jefa de cocina, la responsable ahí máxima cuando no estoy pues yo también en cocina, pues ella es la que lleva un poco la directriz de esta partida, también de carnes y el comandero. Belsi es la otra compañera que tenemos, es la responsable en su partida de pescado, fritos y demás. Aquí vamos a prepararnos pues un gazpacho de mango, para salir un poco de lo tradicional, de lo que fuese los gazpachos tradicionales de tomate y demás. Utilizamos mango, utilizamos pimiento, utilizamos cebolla, utilizamos ajo, pepino. La terminación la servimos en una copa para hacerlo un poco más diferente. Un poco de gamba cocinada. Trabajamos ahí también con un poco de fantasía y a su vez buscando también sabores, que es hueva de pescado. Nos queda un poco de un toque de color con una gota de aceite y con un polvo de plata, ¿vale? Este sería nuestro gazpacho de mango.
Bueno, pues nada, un pulpo con una dimensión bastante considerable, en el cual previo siempre cocinamos. Yo creo que al torno de un minuto lo tenemos ya. Retirar el exceso de grasa y comenzamos al emplataje. El mismo producto colocado es el toque de cariño que detecta luego el cliente al final. Tocamos un toque, una majada tradicional de almendra, comino, limón, perejil, zumo de limón, para, bueno, aparecen esos toques canarios de siempre. Este sería, pues, esa terminación de un plato, pues, tan nuestro como es el pulpo, ¿no? Aquí estamos con otro plato bastante típico de nuestro. Sería la batata, que tan agradecida es a la hora de comer. Y el otro sería nuestro cherne, otro de los pescados para mí bastante agradecidos, por tanto por precio como por la calidad que tienen, la aceptación que tiene el cliente sobre este plato. Una vinagreta, también con otros productos nuestros, que sería el tomate y los burgados. En la parte norte de la isla hay algún amigo todavía que me consigue esos pequeños botes que toda esta gente se dedica a sacar y luego te los venden por dos perritas, porque al final casi te lo regalan, que te cobren un frasco de 10 o 12 o 15 euros, me parece casi un regalo. Y nos vamos a una buena carne, con buen medallón de solomillo, una tosta de foie arriba, un escalope de foie. Y para terminar, pues lo terminamos con una salsa a base de un vino dulce, de un Pedro Ximénez, una reducción de este vino con nata, una salsa Pedro Ximénez buscando contrastar dulce, y esa sería la finalización de ese plato. Quizás el número uno de los vendidos. Productos de una calidad altísima, como es la papa. ¿Dónde puedes comer una papa como esta? En ninguna parte del mundo, exceptuando aquí. Entonces, ¿por qué no defender esto? Porque al principio, claro que cuesta dinero. Un kilo de papa, cuando te hablan de un kilo de papa negra, que te dicen, mira, fuera de temporada vale 6, 7, 8 euros un kilo de papa, y te escandalizas. No, al final, esto es lo que realmente en un restaurante se valora. Estamos con un postre, pues, pensando, todavía lo tenemos un poco en prueba. Hemos pensado en ofertar, pues, este pequeño sorbete helado de piña colada, que también hemos añadido un toque de alcohol y que aparezca, pues, ese final fresco. Aquí apostamos por la fresa, apostamos por el kiwi y apostamos un poquito también por el, cómo no, por el plátano. Sobre todo buscamos que el cliente, tras terminar una comida como la que podemos haber presentado, la hora del turismo es cada segundo. De todas partes del mundo vienen a descansar. La hora del turismo es cada segundo. De todas partes del mundo vienen a descansar. El sur de Tenerife tuvo, en su época, cuando comenzó el turismo en el sur, tuvimos una escasez tremenda de buena calidad en todos los sentidos. Pero el sur poco a poco ha ido adquiriendo esa... eso se ha ido consiguiendo a base de trabajo, de lucha y de trabajar la gente en el sentido de decirles cómo no se debe de hacer las cosas y cómo se tienen que hacer las cosas para que nuestros visitantes salgan, cuando vienen a visitarnos, salgan bien de aquí, de esta, de sus vacaciones. Yo creo que ha sido, Agustín, un poco pues el trabajo no solamente de gente de restauradores, de hoteleros, también todo el mundo ha puesto ese grano de arena, tanto proveedores que nos han hecho llegar cada vez más y más productos de calidad que antiguamente no teníamos. Y creo que poco a poco la entrada de productos han ido llegando de un poco de todo, de maquinaria, cada vez más y más proveedores que han apostado por traer productos que al principio se rechazaban, pero que cada vez los tenemos más a mano, y eso hace se han que ido la calidad... introduciendo. Efectivamente. Es que, vamos a ver, efectivamente, es que cuando hablamos de calidad,
la calidad es una palabra que es muy simple, parece sí, muy pero simple, abarca muchas cosas, ¿eh? La calidad lo es todo. La calidad es el género, todo. El servicio, el la entorno, limpieza, el entorno. Todo, todo, limpieza todo, todo. Lo es todo. Efectivamente. O sea, no solamente en el hotel donde el visitante va a ocupar una cama para dormir, en el restaurante donde va a comer, lo es todo. Una cosa está clara, Agustín, tú defiendes la parte hotelera y la conoces, yo defiendo la otra parte de la moneda, que es la calle más dureza, pero una cosa sí está clara. Si el matorral que está afuera se deja morir y se seca... Y está lleno de basura a los alrededores... El interior no va a sobrevivir. Claro. Y efectivamente también al contrario, si la parte hotelera no trabaja en calidad, no se renueva toda esta parte, también fuera sí, no mira, vamos vale. a morir. Hay una cosa que, justamente hablando un poco de renovación, porque la calidad sin renovación, sin actualización y sin mantenimiento permanente no vale. Sí, pero no es la lucha de dos o tres. No. Es la lucha de todo el mundo. Todo en el mismo sentido. Mira, este programa donde hoy estamos nosotros aquí, por ejemplo... Es para defender las ideales de todos. Para intentar concienciar a nuestra gente de lo que significa el turismo para nosotros, para todos. Unos trabajan en una cosa, el otro vende la fruta, el otro vende la verdura, pero al final... Sí, Agustín, pero porque siento, efectivamente, porque al final siempre que se habla de turismo, de calidad, siempre todo el mundo se va al cubierto de la mesa. Y es erróneo. No, es un error. Que nosotros lo hagamos bien. También el que vende el sombrerito de paja con el recuerdo de Tenerife en Vilaflor. También si aquí no se hace bien o yo no lo hago bien en mi sector. O el que sirve el café en una cafetería. Es que nosotros en las islas ya no vendemos solamente sol y playa. Vendemos calidad. Calidad en las infraestructuras. Claro que hay que mejorarla. Todo hay que mejorarlo y todo es mejorable. Y tenemos que hacerlo y rápidamente, sin dormir no lo logramos. Pero la calidad se impone en todos los sentidos. Porque la calidad es el establecimiento donde viene a pernoctar ese turista que nos visita. Es el restaurante donde se desplaza a comer. Es la visita que tiene a la excursión que se le vende. Es todo. La visita es a cualquier parte de la isla. Y todos esos entornos tienen que estar perfectamente cuidado y acorde. Y mimado. Y mimado. ¿Vale? Yo creo que se ha olvidado un poco, y es lo que hay que retomar. Aquellos primeros turistas que llegaban, siempre digo lo mismo, un poco como anécdota, con aquellas cholas y aquellos calcetines a medio pie, con aquel sombrerito de recuerdo de Tenerife, que todo el mundo en esos pueblitos lo saludaba. Agustín, pero ya no, la gente ya se olvida de saludar. Hay que mimar, hay que hacer cercano cada momento. Yo hay una cosa que no estoy totalmente de acuerdo, que todavía la gente le saluda. Todavía la gente va por ahí y ve un turista y el canario que de verdad lo siente su tierra. Lo que pasa que también ya Canarias ha crecido mucho. Mucho. Tenemos mucha gente hay que mucho ha venido mestizaje. A trabajar, bueno, efectivamente, que además efectivamente, es bueno, sí. Pero también a esa gente tenemos que concienciarle a los que no sí, pero, se han venido pero, a trabajar. Hemos tenido un problema, el mestizaje nos ha traído cosas buenas, claro, pero también ha traído malas claro, mañas, malas costumbres. Pero claro, porque no hemos sabido... no hemos sabido formar a la gente que nos visita para trabajar en Canarias, y ahí tiene que haber una formación. Lo cual no ha habido formación. Aquí el dinero de la formación se ha ido no sé para dónde. La poca que se ha hecho mal. Porque para dar calidad hay que tener formación. Está clarísimo. Los que estamos aquí, lo que nos duele, lo nuestro, tenemos que hacer hincapié cada vez más y pelear. Y el que no esté a la altura, tenemos que sacarlo. Y el que quiera estar, y tiene que estar. No, sacarlo o formarlo. O formarlo. Yo voy por otro camino. Formar. De verdad, yo prefiero formar. Mira, yo te pongo un ejemplo. Este hotel donde estamos nosotros hoy, hace 8 años que se abrió. Y cuando lo abrimos, no había gente para abrir. Para trabajar. No había camareras de piso, no había limpiadoras, no había camareros. Escaseaba todo. Con buena formación. Pero, y poco a pero, poco Agustín, se ha ido haciendo ¿cómo una podemos, plantilla pero... y se ha ido reformando a la gente. La formación es una asignatura pendiente del gobierno de Canarias. Pero ellos son los que tienen que apostar, no nosotros. Claro, llevamos, no 30, nosotros. Años, llevamos no nosotros. 30 años perdidos en formación. Por favor. Y no se ha formado. Pero ¿vale? Agustín, entonces, nosotros, yo monto una empresa... Y me hipoteco mi vida. No, y si quieres tener gente formada,
Y permíteme, si por quieres favor. Tener gente formada, la tienes que formar tú. Los nuestros. Porque el gobierno no forma a nadie. No forma a nadie. Solo se ha llevado el dinero, se ha perdido el dinero, se ha devuelto a Europa y el poco que se ha invertido. No se sabe dónde está, ni quién se lo llevó, porque eso es así, hay que decir las cosas claras. Y está bien, hombre. Pero la formación no nos puede costar a nosotros, Agustín. Pero nos cuesta dinero. Claro. ¿Por qué? Porque encima de hacer formación... Pero es que a los empresarios nos cuesta todo. Y encima todavía están hablando de subir más los impuestos aquí en Canarias ahora. No, lo escuché es por ahí el otro día. Ya lo que nos faltaba, ¿no? Imposible. Hay que concienciar a la gente, tenemos que pelear, tenemos que hacer buenos sitios de formación, hay que insistir a todas las autoridades que hay que hacer escuelas para hostelería. A las autoridades. Vivimos a la gente, pura y exclusivamente. Mira, desde este programa de la hora del turismo, en radio que llevamos 8 años, hemos intentado y hemos logrado muchas cosas con nuestros vecinos, con nuestra gente canaria, con la gente que vive aquí, pero donde no hemos podido todavía llegar a que sean responsables de lo que es el turismo para nosotros, es a nuestros dirigentes, que son los que les pagamos muy buenos sueldos y no están a la altura de las circunstancias. Entonces, ¿a qué apostamos? ¿A qué apostamos? ¿Apostamos o no apostamos de verdad? Hay que ser más serio, sí. Hay que ser más serio. En tenemos el sentido de la responsabilidad. Lo tenemos todo, Agustín. Tenemos sol, tenemos playa, tenemos los mejores hoteles, tenemos seguridad, tenemos gastronomía. Pero falta, sí es cierto que falta, y me lo tropiezo cada día, con formación de profesionales. Formación. Este que les habla, en formación, ha tenido mucho que ver, pero siempre, quien tiene la responsabilidad de verdad, quien la ha tenido, siempre es el que ha escurrido el bulto y que lo haga otro. ¿Y los dineros dónde están? Efectivamente. ¿Eh? Los dineros sí los tienen ellos, los guardaron lo que pudieron, pero sin formar a la gente. Al cliente le salpica. Sin formación. Tú sabes que es imposible. Es imposible. Porque tú sabes cuál es tu profesión y cómo tienes tu gente en tu restaurante, en tu cocina, gente profesionales. Sí, pero formados. Pero formados. Lo has ido haciendo tu mano. Efectivamente. ¿Qué te decía yo antes aquí en este hotel? Formado. ¿Qué te decía yo antes, Ale? Queridos amigos, Alejandro Bello, don Agustín Marichal, un placer. Nosotros no tenemos tiempo para más. Hacemos una despedida especial, como especial ha sido este debate del turismo, en donde simplemente tratamos de aportar nuestra humildad con la experiencia de dos auténticos profesionales que cada uno en lo suyo apuestan por la calidad y sobre todo apuestan por mimar, promocionar y mantener más viva que nunca nuestra industria turística. De verdad, siempre es un placer contar con gente como ustedes y seguimos en la brega. Nosotros tenemos que irnos ya. Y qué mejor manera de hacerlo que desde este solario con estas piscinas fantásticas del Hotel Marilanza Golf Resort en el sur de Tenerife, un destino turístico cada vez más visitado. Millón de gracias. Muchas gracias, amigo. Hasta la próxima. Salud y suerte.